Saludos a todos, llegó Novilla, viene de Villalba y no de Sevilla, viejito conmigo para toda la familia. Ese soy yo, viejito Novilla. Viene informarnos y hacernos reír, con chistes, trabalenguas y consejos para vivir. Todos los sábados de 1 a 2, ¿saben por cuál Facebook? El de Villalba. Sígueme, sígueme, sigue a Novilla. Sígueme, sígueme, sigue a Novilla. Sígueme, sígueme, sigue a Novilla. Así llegar a sus corazones, él siempre tiene buenas intenciones y elevar todas emociones a jóvenes, adultos y a todos los niños. Él canta y baila con mucho cariño y lo que le llena de satisfacción, las burbujas rojas de forma de corazón. Sígueme, sígueme, sigue a Domilla. 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 Buenas tardes, saludo a mi novia de siempre que no me falla, Patricia Cortés, desde el Perú. Así que, besito y abrazo para ti, a la novia de América, Patricia Cortés. Ella nunca me falla, ella siempre está ahí, fiel ahí a Don Villa, a su noviecito. Saludo para todas las churras de Perú, ese hermoso país que siempre me ha apoyado desde el primer día, desde que comenzaron a conocer del programa. Ahí dice, llegó la novia peruana de Don Villa, claro que sí, un besito para ti. Así que, aquí estamos mi gente nuevamente. Gracias por la sintonía de hoy. Así que hoy voy a intentar nuevamente a entrevistar a la cantante colombiana Leimis Lozano, que la otra vez no pudimos conectarnos por Facebook. Por WhatsApp nomás bien conectamos, bien chévere. Pero por Facebook no pudimos conectarnos en el aniversario que tuve para que ella pudiera cantarle. Pero, estuvimos ensayando y buscando la vuelta. Y es que ella necesitaba un upgrade de la aplicación de Facebook, que ella lo hizo, ya me dijo. Así que yo espero que ahora no haya problema para que ella pueda entrar en vivo y compartir con mi lindo público. Así que envíen su saludo, compartan el programa de hoy. Voy a hablar de diferentes cositas por ahí. Y quiero darle las gracias a toda esa gente que siempre han apoyado a este viejito, a Don Villa, boricua de pura cepa. Saludo a mi hijo que está por ahí, Jesús Emanuel Morales, bendición. God bless you, my son, God bless you. No fue que estornude. Today is Sofía's birthday. Oh, I forgot about that. Vamos a cantarle happy birthday a mi nietecita Sofía, que está en los Luyores por allá, que cumple año hoy. ¿Cuánto? 2 añitos que cumple, creo que sí. 2 añitos que cumple. Así que a mí se me olvidó totalmente porque mi manager y yo y sus personas están pasando, ¿verdad?, por varias cositas desde que llegamos a Puerto Rico, que estamos poco a poco con, ¿verdad?, con la fe puesta en Dios, resolviéndolo. Así que hoy cumple 2 añitos hoy. Bueno, mi gente, como estaba diciendo, gracias por esas oraciones a mi manager, que pues está pasando un montón de cositas, pero son pajitas que caen en la leche, como decimos los abuelos. Y poco a poco vamos a salir hacia adelante, porque no es fácil cuando tú te mudas nuevamente a un lugar o a un sitio nuevo y empiezas como desde cero. Poco a poco, ¿sabes?, se te presentan un par de cositas que tienes que resolver, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, y siempre mi manager y todos los personajes tenemos la fe en Dios,
de que nunca debemos perder la esperanza y la fe, porque las cosas pasan con un propósito y Dios permite que las cosas pasen por algo más grande. Muchas bendiciones vienen de camino, yo lo sé, yo confío en Dios y así va a ser. Amén. Así que bendiciones para todos ustedes que están ahí conectados, que apoyan a este programa, era sábado tras sábado mientras pueda. Un saludo a la mamá de Cielo Dance, mi bombón, hoy es su cumpleaños. Oh, queremos, espérate, déjame apuntar por ahí que tenemos dos cumpleañeras. Dime, mi noviecita mía, dime el nombre de la mamá de Cielo Dance, que cumpleaños, que vamos a cantarle. Así que vamos a buscar por aquí. Y Sofía, que cumple 2 añitos. Que ya mismo vamos para la sección de cumpleaños. Así que, nada, vamos. Sigan enviando esos saludos. Sigan conectándose, mi gente. Leimis Lozano, cuando te conecte, me escribe que estás ahí para hacerte la invitación. A ver si logramos conectarte hoy en el programa de Don Villa, boricua de pura cepa. Mi gente, vienen entrevistas súper interesantes. Vienen entrevistas en vivo con la persona aquí al lado mío. Vamos a ir a diferentes localidades, diferentes sitios para hacer estas entrevistas. Así que pendiente, mi gente, que poco a poco, es que apenas llevamos un mes y una semana o dos, y pues estamos con un jebulú de caja y cosas. Estamos organizándonos todavía. No es fácil, no es fácil, mi gente. Pero the show must go on, como dicen los gringos. Y estamos aquí entre un montón de jebulú aquí. Si ustedes ven esto, vagado, y ahí a mi madre. Espérate, por ahí me dieron el nombre. Se llama Aide Pedraza. Pedraza. Aide Pedraza. La más cierta. Muy bien, muy bien. Bueno, mi gente, si saben de alguien más que cumple años, envíenmelo por ahí y con mucho gusto lo saludamos. Así que vamos a ver por aquí. Así que vamos a prepararnos por aquí, mi gente. Vamos a esperar a ver si viene por ahí mi invitada de hoy. Saludos para mi gran amigo Carlos Rivera. El gran amigo Vicky Timana. Mi novia está invitando a la gente para que entre. Saludos desde Villalba, Fredito Molina. Saludos para Fredito Molina desde mi pueblo, Villalba, Puerto Rico. Saludos y bendiciones para ti, Fredito. Y como siempre, saludos y bendiciones para toda esa, para ese país de Perú que siempre me ha apoyado. Así que bendiciones para todos ustedes. Saludo para Orto Azor, que está watching. Gracias, gracias por estar aquí viendo el programa. Estamos aquí preparándonos. Ok, muy bien. Estamos aquí ready. Bueno, mi gente, como estaba diciendo, hoy tenemos una invitada, una cantante de Colombia. A ver si logramos conectarla hoy, ya que la otra vez no se pudo conectar. Mientras ella llega, tengo unos anuncios por aquí que voy a estar anunciando. Bueno, Cielo Dance, saludos Cielo Dance, éxito y bendiciones, mi Don Villa, Dios los bendiga siempre. Igual para ti, Cielo Dance, y Shirley Medina, y todas las churras de Perú, que siempre han apoyado a este viejito loco, a Don Villa, boricua pura cepa. Abrazos virtual y besos virtuales para ustedes allá en ese hermoso país de Perú. Y dice aquí, eres el hijo predilecto de Perú, mi Don Villa, me dice la novia mía. Así que, Cielo Dance, colega, excelente persona, trabaja, tacho, casi 24/7, excelente bailarina, coreógrafa, animadora, presentadora del programa. Esa mujer es la diva de Perú, allí debe ser presidenta. Debe ser presidenta ya. Saludo a la comadre Maida Arroyo Bermudo, saludo, lo queremos mucho. Yo también, Cielo Dance. Cielo Dance, tú sabes que Don Villa tiene mucho, mucho, mucho emociones, sentimientos hacia ese
lindo país de Perú, y hacia ustedes, todos ustedes que siempre han apoyado a Don Villa. Así que vamos a ver si algún día hacemos algo y les invitamos a ustedes al programa, que ustedes, Shelly, Cielo, Patricia, ahí todo, vamos a reunirnos aquí en vivo en un programa especial dedicado a Perú. ¿Qué ustedes creen? Me dejan saber qué sábado tendrían disponible y vamos a reunirnos todos en vivo aquí en el programa de Don Villa, y vamos a hablar de ese lindo país de Perú para que el público, el mundo entero, conozca ese hermoso pueblo, conozca las cosas que ustedes hacen. Saludos para mi gran amigo, el amigo de Batman Boricua, Gavilán de Collones de Juanadía, el papá de los pollitos, Super Águila Azul. Saludos de parte de Super Águila Azul, el papá de los pollitos. Gran amigo del Batman Boricua, que está ajazando Batman, sigue siendo campeón extremo de la WWE. Saludo para Franco Javier. Huepa, saludo, estamos activos contigo. Gracias, gracias, Franco Javier, gracias. Saludo para Joel Torres, gran compañero de allá de Villalba, de JY Jumping, inflable, máquina de entretenimiento. Pide que hay. El mejor entretenimiento del área azul. JY Jumping ahí de Joel Torres allá en Villalba, casa de brinco, máquina. Pide que hay, y también hace letrero, de sticker, hace de todo. Pide allí en Villalba, cerquita, la misma carretera. Así que pide que hay. Aquí la novia dice: a mí no me quiere, me requiere mi novio. Yo soy el programa en vivo con mi vestido. Espérate, que se me perdió esto aquí. Con mi vestido de novia. Con mi vestido de novia. Espérate, se me perdió. Ajá, es que la novia me está escribiendo. Vestido de novia y cocino un ceviche en vivo. ¡Oye! Me van a cocinar en vivo y todo. ¡Ave María! Esto es increíble. Me van a cocinar en vivo y todo. Saludo para mi gran amigo y hermano del alma, Santos Bonilla, mejor conocido como el payaso Colorín de Villalba, Puerto Rico. Y hablando de eso, quiero felicitar a todos los payasos a nivel mundial, especialmente los de Puerto Rico, en esta Semana Internacional del Payaso. Así que de parte del payaso Villalbín y de los personajes de Villalbín Promotion y de mi manager Ángel Morales Cruz, deseamos felicitaciones a todos los payasos de Puerto Rico en su semana. Así que felicidades a todos y a todos los payasos del mundo entero. Lo engordo a la distancia. Más de los que estoy, mira para allá. Estoy un poquito, no tan, pero ahí estamos otra vez, cogiendo fuerza otra vez. Y entonces, si tú me cocinas, imagínate, voy a poner peor todavía. Me vas a preparar para ser de Santa Claus en diciembre. Después que no me ponga como lechón asado para que no me vayan a asar en diciembre porque te quedas sin novio. Aunque si me asan, yo sé que tú me vas a comer de arriba abajo. Ave María. Bueno, ya felicité a los payasos en esta semana. Quiero decirle al público que Villalbín Promotion trae para Puerto Rico 4 personajes para su actividad, negocio o tienda. Está el payaso Villalbín, payaso de 36 años de experiencia, disponible para los 7 días de la semana. Los 4 personajes estamos disponibles los 7 días de la semana para cualquier actividad, cumpleaños, negocio, para hacer promoción de negocio, promociones a las tiendas, baby shower, iglesia, cualquier tipo de actividad, están los 4 personajes disponibles. Saludo para Mambo Ardiente. Saludos, familia, bendiciones desde New Jersey. Ay, María, yo que salí de New Jersey. Ahora estoy en mi isla otra vez. Saludos, Mambo Ardiente. Gracias por la sintonía. Gracias por estar aquí. Y saludos desde Cuba, mi gente. Juni Rubí, que próximamente estaré entrevistándolo. Vamos a coordinar, ¿verdad? Y yo espero, Juni, que tú estés mejor de salud. Sé que estabas malito de salud. Por eso no pudimos hacer la entrevista. ¡Saludos! Así que espero que estés bien para coordinar próximamente la entrevista al cantante Juni Ruiz de Cuba, mi gente. Y saludo para el gran amigo, siempre fiel oyente y admirador de Don Villa, La Boca. Eso es. De Milwaukee, yo creo que es de La Boca. Así que, como estaba diciendo, los 4 personajes disponibles los 7 días de la semana aquí en Puerto Rico, en el área azul.
está el payaso Villalmín, 36 años de experiencia para llevarle mucha alegría a todos ustedes. Saludos para Keila M. González desde Atlantic City, New Jersey. Oh, Atlantic City in the house. También tenemos a este personaje, Don Villa, boricua de pura cepa. Viejito cómico que hace de todo, ha hecho cumpleaños, te hace promociones, te hace lo que sea. También está el Batman boricua, el campeón extremo de la WWE, de la parodia de la lucha libre, disponible para cumpleaños, promociones para tienda y negocio. También está Santa Claus. Reserva con tiempo a Santa Claus para que visite tu hogar ahora en diciembre. Visitas a hogares, actividades de Navidad, donde sea, cualquier tipo de actividad que tenga, que quiera llevar a Santa Claus, un Santa Claus divertido, bilingüe y cómico. Un Santa Claus no como los demás, que es sentado como un maniquí. Oh, 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 oh. Sino él te cuenta cuentos a los niños, él te baila, es súper cómico. Contrátalo, no se van a arrepentir. También para visitar las casas. Así que reserva con tiempo, que después se llenan los espacios y no hay break. Bueno, Leimis, si estás por ahí y me puedes escribir por ahí que ya estás por ahí, pues entonces yo te invito para ver si entra al programa. Ok, bueno, mi gente, sigan escribiendo por ahí. Si alguien cumple año, para felicitarlo. Y hablando de felicitaciones, quiero aprovechar ahora. Dios te bendiga, hijo. Crija Morales, que está por ahí. Saludos para ti. Venimos ahora, mi gente. No se me vaya nadie. Vengo rapidito. Déjame. Que vamos con los cumpleaños y eso. Y un anuncio aquí. Chévere. ¿Ok? Vamos, un momentito. Aquí de regreso, estaba chequeando algo ahí rápidamente. Bueno, Dios bendiga a mi hijo aquí, a Morales, que está por ahí. Y como está diciendo, vamos aquí a un anuncio que voy a hacerle a... ustedes saben que Don Villa apoya todos los servicios, todos los artistas, lo que sea. Tú sabes, completamente gratis. Nada, estamos aquí para apoyar a todo el mundo. Pues mi amiguita Lucy Daily Reyes Gutiérrez, de Connecticut. Pues yo la conozco hace tiempito y es parte del mundo de la secuencia también. Vamos a hacerle una leve promo ahí, que ahora está echando para adelante con un negocio que ella tiene. Y pues Don Villa, escogió a Don Villa para decirle, mira, me puede hacer un videíto para darle promo a la pizzería, un negocio mío. Pues ya yo le envié el video y ahora yo le dije, como favor, yo le voy a anunciar su negocio aquí en mi programa. Para los que estén por el área cerca, por allá, por Connecticut, puedan visitarla, decir, mira, Don Villa, yo vi el programa en Don Villa. Saludo para Lisbeth Santiago, que está por ahí. Que yo vi el programa Don Villa y supe de Paisanos Pizza. Sí, anda, me encanta la pizza. Paisanos Pizza, ubicado en la 292 Elm Street, en Monroe, Connecticut. Entrega disponible. Vuelvo y repito, Paisanos Pizza, ubicado en la 292 Elm Street en Monroe, Connecticut. Hay entrega disponible. Pueden llamar al 203-268-1888. 203-268-1888. A comer pizza, mi gente. Y no se olviden de llevar a sus amiguitos a comer pizza. Así que yo no voy solo a comer pizza. Yo llevo a mis amigos también. Así que si van por allá, tírense en foto, me lo envían y yo lo pongo aquí en mi página. Y eso, para que la gente vea cómo es Paisanos Pizza y digan que Don Villa los invitó para allá. Así que, repito, para que apunten la dirección, los que están por ahí cerca, Paisanos Pizza,
ubicado en la 292 Elm Street en Monroe, Connecticut. Entrega disponible 203-268-1888. Ese es de mi amiga Lucy Daly Reyes Gutiérrez. Y voy a decirlo en inglés porque también hice el video en inglés. Ahí. Paisanos Pizza, located at 292 Elm Street in Monroe, Connecticut. Delivery available. You can call now at 203-268-1888. 203-268-1888. Paisanos Pizza. Don't go alone and eat pizza. Bring your friends. Ave María, qué chévere. A mí me encanta hacer toda esta cosa, así que, bueno. Para los que están en sintonía ahí, gracias por ese gran apoyo. Estamos esperando a ver si llega la compañera Leimis Lozano, cantante de Colombia, que la otra vez no pudo conectarse porque tenía que darle un upgrade a su aplicación de Facebook, porque decía que ella tenía que dar una aplicación upgrade a su aplicación de Facebook para poder entrar en vivo, y ayer pues lo chequeamos y ella dijo que sí. Bueno, estoy esperando que ella aparezca por ahí. Saludos, el Indio Flecha, otro amigo del Batman Boricua. Saludos al doble campeón Indio Flecha, sí, doble campeón, así que felicidades al Indio Flecha, que está por ahí. Saludo para Orlando Santos, que está por ahí. Vamos a ver aquí. Ok, bueno, como les dije, mi gente, estamos aquí celebrando la Semana del Payaso. Saludo para todos los payasos, saludo a mis colegas. Roberto Matos, que tiene algo de payaso por ahí, que va a entrevistar un par de payasos, o sea, algo por ahí. Es que desde que los personajes de Villavín Promotion llegó, pues estaba bien ocupado. Y te digo que hay un jebulo aquí increíble. Saludos para Jorge Genta y para Juan Javier González López. Saludos para esos dos amiguitos que están ahí en sintonía. Bueno, hoy estamos esperando que venga por ahí a Leimis Lozano, cantante de Colombia, que la tengo invitada. La otra vez no se pudo conectar. Dice aquí Orlando Santos, muchas bendiciones, felicidades para todos los payasos. Gracias, Orlando, gracias. Felicidades en su Semana Internacional a todos los payasos del mundo, que son los que llevan alegría, la risa en tiempos malos, en tiempos buenos, pero siempre hacen falta, porque la risa es la mejor medicina, dicen, y es verdad. Así que saludo en especial también para los payasos de Puerto Rico. Y bueno, vamos a la sesión de cumpleaños por ahí, señores y señores. Vamos a felicitar por ahí en el de este cumpleaños. Si saben de alguien que cumple años, escríbelo por ahí, que lo vamos a felicitar ahora en estos momentos, que tengo aquí a dos amiguitos que cumplen años. Queremos felicitar a la mamá de Cielo Das desde Perú, que colega mío, excelente ser humano. Cielo Dance, su mamá se llama Aide Pedraza. Así que vamos a ver. ¡Happy birthday! Para Aide Pedraza de Perú, que cumple años hoy. ¡Cumpleaños feliz! La mamá de Cielo Dance de Perú. ¡Felicidades a la mamá de Cielo Dance, Aide Pedraza, que cumple años! Así que vamos a ver por aquí. Muy bien. Tenemos una amiguita que cumple años. Vamos a preparar esto aquí. Ajá. Ahí estamos. Bueno, también cumple años por ahí
mi nietecita Sofía, que cumple 2 añitos, que vive allá en Utica, New York. Así que felicidades a mi nietecita, que vino de vacaciones con la familia, el hijo de mayor de mío y con toda su familia. Vinieron de visita a Puerto Rico una semanita y lo logré ver en la página de mi manager. Están las fotos ahí con todos mis nietecitos que vinieron a visitarme, y a mi nietecita que cumple 2 añitos, Sofía. Así que para Sofía le vamos a cantar este Happy Birthday. Para mi nietecita Sofía, que cumple años. Así que felicidades a toda la gente que cumple años, ya lo cumplieron. Así que felicidades para todos ustedes. Quiero saludar por ahí a Tamir Martínez. Saludos y bendiciones, Don Villa. Dios te bendiga. Gracias, amén. Igual para ti, Tamir Martínez, del grupo de secuencia Milta y su escríbeme el nombre. Perdona, Milta, es que tengo tantas revoluciones en mi cabeza, igual que mi manager, que se nos olvida muchas cosas, ya a esta edad se nos olvida. Milta y su rico mambo. Así que para contrataciones no tiene que ser más nada. Se comunican conmigo si quiere que tu negocio se llene y la gente goce y bailotee, tiroteado ahí bien chévere hasta las 15. Contrata a Milta y su rico mambo. Así que saludos también, Martínez. Bendiciones para ti, para ti también. Ahí está el guardaespaldas ahí ladrando. Bueno, mi gente, vamos a escuchar por aquí. Yo tenía por ahí de invitada a Leimis Lozano, que no ha llegado todavía. Estamos tratando de que se pueda conectar al Facebook. Pero no ha llegado todavía, pero vamos a ponerle una canción que ella canta, ¿verdad? La voy a poner aquí, para que lo puedan disfrutar, ¿verdad? Por lo menos. Y después en otra ocasión, si no logramos conectarnos con ella hoy, vamos a lograr de alguna manera u otra entrevistarla, ¿ok? Vamos a escuchar esta canción que se llama Las Mariposas. Esa Vallenato de Colombia, mi gente. Y les mandan con vaina pa' enamorar a cualquier boba que se les pase al frente. Si lo invitas tú les tienes que pagar. Desde pesas y motel en adelante, seguidito va el que no puede faltar, y a la basurita irá para remate. Después de eso tú no lo vuelves a ver. Se te vuelve el hijo libre en persona. Y como el Dios se comió lo que ahora le indigesta, y demuéstrale los otros 100. Así que hombres mariposas, pan de su maíz, que lo enseñan.
Colombia. Arriba Colombia. Cuidado con esas mariposas. Esa era Leimis Lozano desde Colombia cantando su canción Las Mariposas, que estuvo tremendo. Si no puede estar conectado hoy, pues vamos a hacer todo lo posible porque yo quiero que ella esté conectada en vivo y que cante en vivo para ustedes. Saludos para la payasa Peekaboo. Felicidades a todos los payasos en su semana. Felicidades Peekaboo. Pues payaso Villalbín, pues debido a ciertos problemitas por ahí, no ha podido compartir con sus colegas en esta semana en los programas de televisión. Él pide mil disculpas, igual que el payaso Colorín, su amigo compañero de Villalba. Así que muchas disculpas, pero nada, ese es mi guardaespaldas, es un Doberman como aquí de grande. Bueno, nada, estamos aquí. Vamos a seguir aquí hablando de varios temas aquí. Quiero decirle que prontito estamos ahí esperando, lo echamos de menos. Sí, mucha gente se quedaron esperando para ver al payaso Villalbín y al payaso Colorín, pero no hay mal que por bien no venga. Dios dijo, hijo, hoy no, otro día. Así que hay que seguir las órdenes de Dios, ¿verdad? Para que pues, cuando Dios dice que sí, pues entonces, pero... El hombre propone y Dios dispone. Saludos para mi gran amigo cantante, gran ser humano, Israel Hems, que está ahí conectado. Saludos para ti, mi gran compañero. Aquí estamos, Don Villa, Boricua Pura Cepa, otro sábado más aquí, informándole de que estamos todavía esperando la fecha para hacer el tercer festival del payaso Villalbín en los Chorritos de Villalba. Eso está planeándose ahí, ¿ok? Y también el primer festival de trovadores por este servidor, Don Villa, Boricua Pura Cepa, que será, con el favor de Dios, 5 de noviembre. ¿Dónde? En el Centro de Bellas Artes de Villalba, desde las 12 del mediodía. Una actividad benéfica para una paciente de cáncer. Así que, y también el tercer festival del payaso Villalbín también será benéfico a beneficio de una niña que se llama Alondra, de 10 años, que tiene unas condiciones de sangre allá en Los Chorritos. Así que pendiente de las redes sociales, mi gente, que prontito por ahí, con el favor de Dios, vamos a tirar las promos y dar las fechas y los artistas que van a estar y los grupos y eso. ¿Está bien? También, esto es una primicia, aquí nadie lo sabe todavía, más que mi gran amigo y colega, el payaso Colorín. Se va a hacer una actividad benéfica en Villalba, donde vamos a hacer entregas de unas donaciones
para bebés, infantes y jóvenes, tanto en ropa y equipo que los bebés pues utilizan. Así que pendiente de las redes sociales, que en lo que se coordina esto para entregarle este equipo, estos materiales y esta ropa a familias necesitadas allá en Villalba, en mi pueblo de Villalba. Así que pendiente de las redes sociales, en lo que se coordina, para que estén pendientes, para que a lo mejor ustedes, familia de Villalba, acaban de tener un bebé recién nacido, necesitan cosas, ¿verdad? Las cosas cuestan, están caritas. Pues los personajes de Villalbín Promotion, especialmente el payaso Villalbín, va a coordinar un evento, una actividad para esas familias, para ayudar a esas familias, para que esos bebés tengan sus cositas, esos jóvenes tengan sus ropitas, ¿verdad? No son cosas nuevas, alguna que otra cosa sí es nueva, otras usadas, pero a caballo regalado no se le mira el colmillo, porque si no te patea. Así que, bueno, nada, estamos aquí, señores, señores, disfrutando un ratito aquí con Don Villa Boricua Pura Cepa. Si alguien cumple año este mes o ya lo cumplió y quiere enviar felicitaciones, aprovechen ahora, escríbenlo por ahí. Así que vamos a ver por aquí. Voy a chequear algo por aquí. Rapidito, mi gente. Rapidito, rapidito. Vamos a ver. Ok, perfecto. Me acaban de informar de la oficina de turismo de Villalba. Está exclusivo. Estoy leyendo el mensaje ahora. Para que ustedes vean que aquí en el programa de Don Villa, lo primero llega aquí. Dice aquí, Pieret, que es la directora de la oficina de turismo de Villalba, con la que estoy coordinando estas actividades, me dice, sí, déjame saber la fecha. Este es para el tercer festival del payaso Villalbín en Los Chorritos de Villalba, para comenzar a trabajarla. Ya hablamos, habíamos hablado de una fecha. Y la oficina de la primera dama, que coordina actividades de los niños, quiere involucrarse. Así que, ¡woo-ha! Tenemos la primera dama del municipio de Villalba, de mi pueblo, del gran honorable Luis Javier Hernández Colón. Va a involucrarse también en esta actividad del tercer festival del payaso Villalbín, que va a estar a beneficio de una niña de 10 años. Va a haber agrupaciones, artesanos, casebrinco, cantantes, grupos de música en tarima. Con el favor de Dios, estamos organizándolo como los otros dos festivales que se organizó. Así que pendiente, mi gente, que esto se pone bueno y más. Estamos aquí. Ave María, tengo mensajes aquí por allá. Ya mismo les contesto. Es que son muchos. Espérate, estamos aquí. Bueno, mi gente, como ustedes saben, mi artista de hoy, Leimis Lozano, no ha podido conectarse, no ha aparecido por ahí todavía. Pero nada, esas son cositas que pasan. Pero les quiero indicar que pronto estaré por ahí entrevistando un gran cantante, se llama Jean-Pierre El Duro. Así que pendiente, mi gente. También tengo unos artistas, un artista de Café Records, un joven urbano que canta de todo, se llama Jay Dress de Cabo Rojo. También lo voy a estar entrevistando. Y también a mi compadre CJ Gontes, cantautor de Juana Díaz. También lo voy a estar entrevistando a los dos a la vez. Si se puede coordinar los dos, voy a entrevistar los dos a la vez, que artistas de Café Records. Así que, bueno, mi gente, aquí estamos. Y les recuerdo, voy a volver a hacer la promoción aquí, por si acaso no la escucharon, de mi amiga Luz Sidaily Reyes Gutiérrez, que me pidió un favorcito, nada, que hiciera un videíto para grabarle una promo de su negocio de pizza que tienen con Eric, ¿verdad? Y a mí me gusta eso, que la gente eche hacia adelante, que la gente bregue con sus negocios y echen para adelante. Aquí yo no cobro por nada. O sea, si tú quieres ser auspiciador, me quieres dar una donación, bienvenido sea. Pero no voy a estar cobrando. Así que voy con este anuncio, que yo le dije que lo iba a hacer en mi programa. Lo dije al principio, lo voy a decir otra vez. Paisanos Pizza. Sí, Paisanos Pizza. Ubicado en la 292 Elm Street en Monroe, Connecticut. Entrega disponible. Pueden llamar al 203-268-1888.
203-268-1888, Paisano Pizza, ubicado en la 292 Elm Street en Monroe, Connecticut. Entrega disponible. Y para los que gringos que están por ahí que no saben un pito de español, aquí va. Paisanos Pizza, located at 292 Elm Street on Monroe, Connecticut. Delivery available 203-268-1888, 203-268-1888. Así que for all those English speaking people, go eat pizza at Paisano's Pizza at Monroe, Connecticut, and say that this old guy right here sent you. Don Villa, Boricua, pura cepa. Ave María, yo debo hacer comerciales y todo. Así que, nada, mi gente. Estamos aquí disfrutando en este ratito. Gracias a todos ustedes que están en sintonía. Compartan el programa, ¿verdad? Para que tengan, para que más gente lo pueda disfrutar, ¿verdad? Y si sabes de alguien que cumple años, o si estás interesado en participar en el tercer Festival Familiar del Payaso Yardín, comunícate conmigo, que ya estamos ya cuajando la fecha, ¿verdad? Y también si sabes de algún trovador, a alguien, un músico de música típica que quiera participar en el primer Festival de Trovadores por Don Villa, Boricua, pura cepa, en el Centro de Bellas Artes de Villalba, comunícate conmigo también. Y también, tienes una fiesta, quiere una promoción para un negocio, en vivo, en una tienda, alguna actividad, privada o pública, comunícate conmigo que en Villalbín Promotion tenemos 4 personajes. ¡Saludos a Madrina Mari Morales! Dios, Mari Morales, Dios te bendiga. Amén, amén, bendición, bendición. Gracias a ella es que tengo las donaciones para la actividad que se va a hacer en Villalba, con el favor de Dios, para esa familia necesitada que tienen un bebé recién nacido, tienen otros hijos más jovencitos, ¿verdad? Que vamos a estar regalando efectos para bebés recién nacidos e infantes, y también ropa para jóvenes, camisa, polo, camisa manga larga, camisa manga corta, pantalones, mahones. Así que pronto, tan pronto coordine con la oficina de turismo Pieret, voy a estar haciendo esa actividad allá en Villalba. El payaso Villalbín y el payaso Colorín van a estar los dos haciendo esa actividad para el pueblo de Villalba y las familias necesitadas de allí. ¿Por qué? Porque así somos, humildes y hacemos las cosas de corazón. Así que así somos todos los personajes. Así que mi gente, ya lo saben, les anuncio que el tercer festival ya está cuajándose, ya la fecha ya mismo. Si no es final de este mes, puede ser principio de septiembre. Estamos ahí coordinando. Y el primer festival de trovadores con Don Villa, Boricua, pura cepa, 5 de noviembre, del mediodía en adelante, en el Centro de Bellas Artes de Villalba. Si deseas participar, sea como artesano, poner tu mesita o algo, sea como músico, cantante o, ¿verdad? Participar de alguna manera, comunícate con mi manager. Esas son las actividades que hay hasta ahora, aparte de las donaciones que yo dije que se va a coordinar. Así que Leimis Lozano, pues lamentablemente pues no pudo estar aquí. Saludo para Eric Torres, saludo, te felicito por tu programa. Gracias, Eric, gracias por tus palabras, bendiciones para ti y mucho éxito también para ti. Y nada, estamos aquí, tú sabes, el programa pues saben que es en vivo, a veces pasan contratiempos, obstáculos, invitados no pueden entrar o no llegan, y pues para eso estamos aquí. Aprovechamos para hablar de las actividades que hay y dándole promo a esa gente que están, quieren echar para adelante, pues ahí estamos, que ya promocionamos una pizzería allá en Connecticut, una amiga mía que está empezando con su negocio de Paisanos Pizza. Así que para eso estamos, para ayudar, apoyar al talento, a los servicios, a los cantantes, a los artistas, porque eso hace falta. Está bien, el cachín cachín también hace falta, pero si tú no le abres las puertas para que ellos puedan dar esos primeros pasos, no llega el cachín cachín. Hay que hacer las cosas con humildad y de corazón para que se te abran muchas más puertas. Como dice el jefran por ahí, que me está dando hambre ya. Hay que dar del ala para comer de la pechuga.
¡Ave María! O un servicio ahora de Kentucky o de Church. ¡Ah! Dice aquí Vicky Timana, saludos desde Perú, que sigan los éxitos. Gracias Vicky de Perú. Se lo dije, mi gente, mi fan club de Perú está activado. Ahorita estaba mi novia por ahí, ahorita estaba por ahí Cielo Danza, ahora está Vicky Timana de Perú saludando a este viejito que está aquí, que tiene un espacio reservado para todas esas churras lindas allá de Perú, aquí en mi corazón, que siempre han apoyado a mi programa y a Don Villa Boricua Pura Cepa. Gracias Vicky Timana, espero que estés bien por allá. Y saludos para toda esa gente linda de ese hermoso país de Perú. Bueno, mi gente, vamos a ver si... Yo también, mi manager también tuvo un breve, para comentarlo por aquí, no ha podido hacer poner otra música, estoy aquí en YouTube, porque se le cayó el disco duro en una actividad y pues perdió todo. Tiene que enviarlo a Estados Unidos a un laboratorio para que le rescaten todo lo que tiene ahí. Que ahí tiene fotos, videos, música, todos los programas de Don Villa, fotos. O sea, su vida entera está en ese disco duro. Lamentablemente, pues no tenía backup. Otro de estos donde guardó también toda esa información. Pero nada, confiando en Dios, poco a poco se va a recuperar. Esperemos que ese laboratorio, cueste lo que cueste, pueda recuperar todo eso, porque ahí está su vida, ahí está su trabajo, ¿verdad? De mi manager. Y nada, hacemos lo posible por seguir para adelante a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos. Tú que tienes problemas, tú que tienes obstáculos, tú que dices, no puedo más, esta vida está bien difícil. No está difícil nada, confía en, mira, aquel que está allá arriba. Aquel que está allá arriba sabe todo por lo que estás pasando. Y él dice, yo te voy a ayudar a ti cuando yo lo vea conveniente y a su debido tiempo. No es cuando tú quieras. Cuando yo quiera, yo te saco del hoyo. Pero yo quiero que tú pases por esta prueba para hacerte más fuerte de corazón y te acuerdes de mí, de Jesús, de Dios. Así que vamos todos a darle gracias a ese que está ahí arriba, en las buenas y en las malas. Pues nada, estamos aquí. Vamos a estar en estos últimos minutos con algo alegre, no sé, déjame ver este. Vamos a ver si consigo algo aquí que no me lo mutee Facebook, ¿verdad? Algo alegre aquí para cambiar el mood. A cambiar el mood aquí, déjame ver. A ver si esto, ¿verdad? Es música de secuencia, que música de secuencia, pues no tienen derechos reservados. Vamos. DJ Aragón. Hombre de tu vida. Ah, espérate, aquí tengo algo de. Aquí tengo algo de mi gran amigo Melodía Extrema. Para contrataciones de Melodía Extrema, que estoy leyendo aquí de YouTube, 787-478-9875, 787-478-9875, Grupo Melodía Extrema, aquí en Puerto Rico, música para todo tipo de ocasión. Por tu cuelga, mi amada.
Ya estamos en agosto. Gracias. Esa era Melodía Extrema, bachateando para todos ustedes, bien chévere, para terminar el programa de hoy. Muchas gracias, mi gente. Lamentablemente no pudimos tener a la cantante de Colombia, Leimis Lozano, pero escuchamos una canción de ella ahorita y vamos a tratar después para poder entrevistarla de alguna manera, ¿verdad? Porque tenía problemas con su página de Facebook. Pero gracias a toda esa gente que se conectaron, gracias por ese gran apoyo. Saludo a Luis Meléndez, que está por ahí. Gracias por toda esa gente que apoyan al programa, que lo ven sábado tras sábado, que lo comparten. Gracias a Perú, gran país, hermoso país, país que apoya mucho a este programa y a Don Villa, Borico por lo sepa. Saludo a todas las churras, saludo a todos los caballeros de allá de Perú, saludo a todos los artistas de allá de Perú. Mi gente, próximo sábado en la semana estaremos avisando qué artista vamos a tener el sábado que viene. Ok, y también tenemos un cantante de Cuba, Juni Rubí. Tenemos varios cantantes, un cantante joven urbano de Cabo Rojo. Tenemos otro de Juanavía. Tenemos varios cantantes en la lista. Poco a poco, hay que bregar poco a poco porque mira, la lista es grande. Y nada, gracias a toda esa gente que confían en mí, en mi programa, para yo poder ayudarlo en promocionar su negocio, como Lucy Daily Reyes Gutiérrez, para promocionar su
pizzería, Paisanos Pizza, allá en Connecticut. Este, nada, gracias a todos por esta sintonía. Déjame ver por aquí. Vamos a ver. Ok. Ahí estamos. Bueno, bueno, mi gente. Gracias. Bendiciones para todos ustedes, que disfruten este fin de semana. Aquí en Puerto Rico, domingo va a estar lloviendo todo el día, así que a ver películas Netflix. O en la marquesina, poner la piscina y disfrutar de la piscina, aprovechar la lluvia para llenar la piscina y ahogarse el agua, porque así no hay que ir, tú sabes. Bueno, mi gente, nada. Nos vemos, mi gente. Hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía. Ya, gracias. Bye, bye, bye. Dios los bendiga. De 12 a 1, de 12 a 1. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, sigue la bombilla. Sígueme, sígueme, sigue la bombilla. Nos vemos, mi gente, hasta el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde. Gracias, mi gente. Su programa tiene muchas secciones, así llegar a su corazón es el cielo.